La vicepresidenta i portavoz del Consell Aitana Mas ha anunciat la del nou decret que augmentarà la ratio de personal per cada interno en residències centros centres Alzheimer i pisos tutelats. El que estem fent és crear ocupació. creen més de 4.600 llocs de treball améste decret, per a que posem també en el centre de la creació d'ocupació la eh generada pels serveis socials per les cures eh i per l'atenció la que tenim a les persones que estan en un estat de vulnerabilitat eh, o persones que requereixen eh, d'estes de uh, de eh, uh, bueno, de cures. El director del grup VistaSol5, Pepe Llorca, opina que esta medida podria augmentar los costes fijos per cada interno. Hay dos grandes preocupaciones. La primera, que si tu tú... Tienes más personal, lógicamente se encarece el precio. Se hablaba entre 500 y 600 euros. Porque además es que en el mundo sanitario no hay personal. No hay médicos, no hay enfermeros. Los médicos están en la privada y en la pública. Los enfermeros están en la privada y en la pública. En las ambulancias vienen solo los ambulanceros, eh, que sido, hemos sido un sector muy castigados durante la pandemia. Se nos ha sacrificado, se nos ha juzgado a todos por igual en que se trataba mal al mayor. En que no teníamos el cuidado con los mayores, y eso no es así. Es todo lo contrario. Aquí los trabajos son por vocación. No puedes cuidar a los mayores si no te gusta, no puedes limpiarles si no te gusta, no puedes darles de comer en boca si no te gusta y si no disfrutas con tu trabajo. Este nuevo sistema aumentará los precios de las plazas residenciales, pero según asegura Itana más no repercutirá sobre los usuarios. Es decir, la Generalitat se encargará de este sobrecoste.